Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen provechito. Empezamos ya casi. Estamos por empezar. Tenemos como líder del torneo de la Liga Yoto, tenemos al proyecto Mew Dynamax con 3301 puntos. El proyecto Mew Gigamax 3118. Y el equipo de STK con 2519. Eternals con 2181. Darkrai Heroes con 1815. Que van a jugar en un momento más. Y tienen que sumar porque ya se despegó Proyecto Mew. Valkyrias y los ídolos. Empezamos por los ídolos: 1694. Valkyrias 1545. RNT 1487. Ether Soul Gaming 1346. Y el último de la tabla, el equipo de los Quaxi Pros con 1215. Empezamos en un momentito. Mientras tanto, regresamos en unos dos. Ya empezamos en dos minutos. ¿Qué onda? Bienvenidos. Parece que tenemos el problema del internet todavía. Desconozco qué esté pasando. Yo revisé todo, todo está funcionando de maravilla.
en la parte inferior. Recuerden que son dos partidos tipo Beto y uno tipo planta. Mientras tanto, ya tenemos a Perkar, a Ángel, a Ibu, Jackie. Ahí está Ñam, ahí está Chopper, ahí está Chobut. Chobut se camuflajea las Ds. Él va arriba y por allá tenemos a otro jugador que me está acompañando. Esperemos que se acomoden. Esperemos que se acomoden del todo bien para poder... Sí, ahí, ahí está Vergil. Y por ahí está uno más del equipo. Yo creo que es DSG. Ahí está el buen Chipis. Esperemos que ya no tengamos problemas. Que ya no pasemos algo más. Algo más. Porque desconozco qué esté pasando. Solamente en la transmisión. Yo creo que es el OBS. Mientras tanto... solucionamos esto. Mandamos el mensaje de buenas noches para el equipo de Dark Cry Heroes y el equipo de DSG. Ángel ha salido de la antesala. Esperamos que ingrese. Yo creo que él no iba. Quizás va a ser el cambio. Quizás ese va a ser el cambio. Esperamos, que les den las coordenadas. Y entró Allen. Ojo que sale Ángel. Entra Allen. Cambios, cambios que suceden. Nos vamos a preguntarles si están listos. Y mandamos go. Así es. Ahí sí viene. Arrancamos partido. Entre el equipo de Darkrai y el equipo de Deezer Soul Gaming. Esperamos. Confirmación de ambos teams. Ya se vienen los combates. Mientras tanto, mandamos una pequeña predicción. Vamos a mandar una pequeña predicción. Para arrancar este combate, ya está Vergil ahí, ojo, ya está el buen Vergil ahí. Y nos vamos a iniciar una pequeña predicción para el equipo de DSG y el equipo de, DH, los Darkrai Heroes. Ahí está, vámonos, una pequeña predicción. Dice Jackie que ya, dice Vergil que ya. Arrancamos, revisamos que todo esté bien. Nos vamos. Primer encuentro de esta noche entre el equipo de Darkrai Heroes y el equipo de Deezer Soul Gaming. Nos vamos al primer veto de esta noche. Fase de vetos, la Liga Yoto, ronda 2. Hoy terminamos la ronda 2. Mañana comenzamos la ronda 3. Así es. ¿Y qué partidos vienen el día de mañana? Les comento. Viene a jugar nuevamente el equipo de Deezer Soul Gaming contra el equipo de Sun Steel Strike Idol. Los ídolos contra el equipo de RNT. Mientras tanto, disfrutamos de este buen encuentro. Porque banearon a Urshifu y banearon a Zoroark. Interesantes, vetos. Zoroark y Urshifu. Y mientras tanto, selecciona Jackie y luego Ñam y Vergil. Recuerden que es 1-2-2-2-1 para cerrar con el buen Perkar. Abre con Jupa. Ojo que está. Este es un buen pick. Y vamos a ver a Urshifu baneado. Recordando que Vergil. Muchísimas gracias, Giovanni White Mila por seguirnos. Recordando que Urshifu con eso fue el mejor jugador equilibrado, el buen Vergil. Y yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Por ahí va la cosa que banearan a este pick. Mientras tanto, del otro lado tenemos a Zoroark por parte del equipo de Deezer Soul Gaming. Que por aquí podría ser Allen el que lo quisiera llevar. Pero también recordar que este Zoroark ya está disponible porque ya puede ocupar Tajo Umbrío. Y Tajo Umbrío y los de Madcore dijeron que está bien, que no hay nada, de malo con Zoroark. Tajo Umbrío para mí, ahora sí que ellos son los que dicen que sí o no, ya que estamos, nos estamos
estamos teniendo referencia hacia los baneos de MadCorp. Darkrai Heroes en el lado izquierdo de sus pantallas, dice Soul Gaming, lado derecho, termina por escoger Alec y Ibu. Y viene Perka, recordando que Espion con premonición no se puede jugar. No se puede jugar con premonición. Y cerramos con el buen Perkar y su Buzzwole. Tenemos último pick y es un Buzzwole Cinderace. Interesante, la Perman Frost por parte del equipo de Deezer Soul Gaming. Y del equipo de Darkrai viene Umbreon, que también ya se puede jugar con mal de ojo. Todavía Espion está baneado. Así es, le comento los bans, por si no lo saben. Espion con premonición, Chandelure con Sofoco, Trevenant con Maldición, Zacian, Blastoise, Eldegoss, Cramorant y Mew baneados en su totalidad. 1, 2, 3, 4, 5 Pokémon baneados en su totalidad. Zacian está baneado por... ahora sí que se tomó decisión entre los capitanes y ese fue baneo global del torneo, y ya lo demás que salga por cuestiones de MadCorp. Buenas noches, Hugo. Alan tuvo un problemilla, se le cerró el juego por si puedes pausar al inicio. Pero sí escogió. Sí, pero ahorita se le cerró el juego justo. Vale, pauso, vale. Gracias, vale, Tibu. Muchas gracias por nada, Tibu. Gracias. Se va a tener que pausar el encuentro ya que el buen Alan alcanzó a escoger, pero no alcanzó pick. Voy a decirles a los chicos: es que no está DSG. No está DSG en el Discord. No puedo ir a decirles. ¿Listos? ¡Ya! Se va a pausar, así es. Muchísimas gracias por seguirnos, mi queridísimo Leo Piratas. Muchísimas gracias por el follow, mi querido Leo Piratas. Regresamos en un momento, tan pronto me confirmen los jugadores que ya todo está bien y continuamos. Mientras tanto, recordando que se les avisó que tendrían que estar en Discord para que pudiéramos saber qué es lo que pasa, ¿no? Déjenles digo. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Ahorita corta quito la pausa ya que se le cerró el juego a DH antes de empezar. Escogieron. ¿Ustedes todo bien? ¿Vergil? Vale, entonces quito pausa en unos 30 segundos, ¿vale? Dale. Vale. Estén pendientes. ¿Volvemos al otro PC o no? No. Hola chicos, buenas ya. Noches. ¿Me indican, Ya, bien. Ya abren. Ok. Ibu, hazte cuesta ya. Ya estoy, Jairo. Muchas gracias. Perdón el inconveniente, Vale, Allen. ¿Ya listo todo? Entonces voy a decirle a los de CG, ¿va? Sí. Sí, hay disculpa, gracias. Dale. No pasa nada. Listo chicos, quito pausa en 20 segundos, ¿vale? Para que ya está, todo está bien. De su lado todo está bien. Con Shobu
Eevee en la inferior, dos Eevees. Tenemos a Ibu y tenemos a Chippies en la parte del centro. Viene el buen Allen con su pequeña Rals 212 del equipo de Darkrai. Vamos a ver al equipo de DSG. Tenemos a Ñam y a Vergil, Buzzwall y la pequeña Clefairy en la línea inferior. La Perman Frost en la parte superior con Shelta, con Chopper y Delta. Y en la parte del centro tenemos al buen Percarizo, Scarboni. Muchísimas gracias por esos follows. Bienvenidos todos. Buen provechito. Es el primer unique encuentro de esta noche. Cerrando la ronda 2, el equipo de Darkrai contra el equipo de DSG. El equipo de DSG empieza con todo. Se puede ir Delta. Y van a agarrar a Lucario. Mal parado. Buenísima de ese suino por parte de Delta. Llega también a apoyar la jungla. Tenemos ya el ganqueito de la jungla. También viene Allen Dar. Por ahí viene entrando el buen Allen. Mientras tanto, a Lucario ya se lo despacharon. Ya se lo despacharon. Nos vamos al 8.50 en la parte del centro. Ojo con lo que pueda llegar a causar el buen Allen. Bien ahí. Delta se esconde muy bien. Le ponen bomba de humo para escapar y se va a ir Chopper. ¡Uy! Alcanzó a escapar. Portal a tiempo. ¡Uy! Buenísimo portal. Vamos a la línea inferior. ¿Qué está pasando allá abajo? Tenemos a Buzzwall y a Cleffa. En la línea inferior todo tranquilo. Ya Umbreon está en el campo y vamos a ver qué es lo que trae el buen Chippies. 8.23 y el buen Vergil regresa a su jungla alcanzando el nivel 6 con ese Acelgor. No, más bien con el Baltoy. Vamos a ver la parte del Koopa y Lucario. Lucario va a tratar de stackear. Aquí el problema. Bienvenido a Egos. Jesus Christ. ¿Qué tal? Ya tenía ratito el buen Ryder. Ahí está Taquito también. Minuto 8. Está difícil stackear ya por parte de Shobu. Vamos a la parte del centro. ¿Qué está pasando en la parte del centro? Tenemos minuto 8. Ojo con ese Buzzwall. Bajan a Umbreon. Muy buena kill que consiguen. Mientras tanto, Allen provoca mucho daño. Nos vamos a la línea inferior. ¿Qué es lo que tenemos en la línea inferior? Viene Allen ahí para el 720. Solamente se queda Koopa por si las moscas y más bien por los Buzzwalls. Se queda esperando, pero yo creo que le van a mandar ahorita a decir que todos están aquí abajo y que tiene que, en caso de ser necesario, tiene que abrir un portalito para que él venga. Así es, F5, ya estamos de vuelta. Muchísimas gracias, Yanni, por estar aquí, una de nuestras moderadoras, igual que el queridísimo Allen. ¡Uy! Alexen, vamos a la parte de la línea inferior. Bajan nuevamente al Umbreon de... ¡Uy! Lo bajaron nuevamente. ¡Ya van dos! Que dice adiós ese Umbreon. Bien ahí por parte de ese Buzzwall. Parece que lo trajeron para contrarrestar ahí. Atrapan a Lucario y lo mandan a descansar. Bien Allen pegando desde lejos. Buenísima curación por parte de esa Cleffa. Vámonos a ver. Uy, se va Delta. Buena kill también de ese Buzzwall ante Koopa, ¿eh? Tienen ventaja. Chippies nuevamente lo acorralan. Buenísima kill por parte de esa Nighters, no dejándola pasar con la luz. Racha de dos de Allen. Se lleva también a Buzzwall. Muy buena kill. Está pareja la cosa en la teamfight. Pareja. Muy pareja la cosa. Mientras tanto, a la parte superior ya se adelanta Chippies. Pero le ganaron, ¿eh? Le ganaron aquí. Buen portal de Koopa. Muchas gracias, Adrián, por ese follow. Y tenemos, por seguirnos, tenemos 14-12 el equipo de Deezer Soul Gaming. Hasta el momento teniendo la más mínima ventaja. Viene Chobu. Y aquí se puede llenar. Aquí se puede llenar con los stacks. Vean nada más. 5 más. Y uno. No, aquí cumple la tarea, ¿eh? Aquí cumple la misión. Allá va por otros más. Buenísima de Joe. Mientras tanto, tenemos Unite por parte de Ibu, que trata de escapar buscando la manera. Y se queda muy poco ese rey y se lo va a bajar. Uy, buenísimo de Cinderace. Muy bien ahí por parte del buen Perkar, llevándose a ese objetivo. Tenemos dos del equipo de Deezer Soul Gaming. Y va de Chippies, va de nuevo. Tienen puntos, ya les dio apertura ese Regile X 107 a 56, 22 para dejar a dos por parte de este Lucario. Muy buenos. Ojo, que le quitaron la movilidad a Koopa. ¿Al Koopa de quién? De Jackie la Capitana. Abre otro portal para ir allá abajo. Nos vamos con ella, porque viene contragolpe del equipo de Deezer Soul Gaming. Ya está Delta protegiendo esa base. Vamos a la línea inferior, que tenemos timing para el siguiente Regi. A esperar pacientemente. Vamos a ver al buen Chippies.
nivel 8, ya tiene Unite, ya la tiene muy bien también ahí guardada ese Cinderace por parte de Perkar. Y tenemos a un Regirock. Empieza el equipo de Deezer Soul Gaming a pegar a ese Regi. Cinderace por parte de Perkar, rapidísimo, que lo está bajando. Pueden asegurar muy bien por parte de Allen. Muy buena ahí asegurando a Allen. Se va a ir Ibu, ojo que le alcanza a hacer kill a ese Mamoswine. Mientras tanto, Bootball se va, Cinderace también. Lucario quedó con muy poca vida. Ahí Chippies a meter presión. Otra vez esa luz. Muy bien ahí Clefa por parte de Ñam. Llega a corralar Ibu. Mientras tanto puede ser kill. Consiguen a Clefa. No la consiguen. Se va Clefa. Muy bien ahí por parte del equipo de Digital Gaming. Mucho mejor el equipo de Darkrai. Que va a regresar rapidísimamente allá a la línea superior. Y nos vamos a ver al Buzzwall. ¿De quién? Del buen Vergil, el capitán. Con el pase de batalla de Justicieros. Creo que se llama, no mal recuerdo. Ahí sí tienen el detalle. Se me pasó el nombre de este pase de batalla. Pero creo que es de superhéroes, ¿no? No recuerdo muy bien el nombre. Solo recuerdo que es el Justiciero Oscuro, ese Buzzwall. Rapidísimo que se bajan a este Regi. Muy bien ahí por parte del equipo de Deezer Soul Gaming. Aseguran otro Regi en la parte superior. Mientras tanto, el equipo de Darkrai se adelanta en el marcador 145-107. Viene contragolpe del equipo de DSG. Viene en bloque bajando. Abre portal. Jackie también está Allen allí esperando. Muy bien, los está esperando. Buenísima por parte de Allen. Se bajan a Lucario. ¿En qué momento lo hicieron? No lo sé. No alcancé a percatarme de eso. Viene Chippies a molestar. Muñeco Shedinja ahí escapando. Unite muy bien ahí. Con furia oscura está pegado. No, es que lo que pega, ya lo que está pegando Cinderace es altamente considerable. Se revienta. ¿Por qué no metieron esos dos y esos 10 que tenía Buzzwall para mejorar el overcut? Falta más comunicación. Lo mejora muy bien el equipo de Deezer Soul Gaming. 179-149, 20 de diferencia. Mientras tanto, el último Regi es un Regi Steel muy, muy, muy bueno. No, si llega Espion con el buen Ibu a robarlo, ojo, que podrá ser un buen robo. Y se lo robó, tremendo robo por parte de Ibu. Buenísima por parte de Ibu, se roba ese Regi Steel. No, tremendo Ibu, tremendo, tremendo robo. Tienen que sacarle clip a esto. Porque sin pensarlo, solamente aseguró con un básico muy bien. No fue con psicocarga. Ojo, aseguró muy bien. Buzzwall muy lejos. Minuto 2, ya aparece el gran Rayquaza. Se llega con el marcador de 234-179. Y cada quien en su esquina, cada quien en su lado. Vamos a ver quién es el primero en decir yo por ahí. Y Chippies tiene que, ojo, va a ir a buscar. Él es el defender, trata de soñar, pero todavía yo creo que no. Por allá vemos a Buzzwall. Tienen 36 por parte de este Buzzwall, que van al doble de 72. Con esto da mínima ventaja, pero lo van a corralar. 1, 2, 3. Mal parado, alcanza a escapar, pero vean, todavía siguió haciendo daño. Allen darse despacha una buena racha de dos. Y no puede ser, asegura Allen muy bien ahí. Mandan a descansar a todo el equipo de Deezer Soul Gaming. Nos vamos a ver ahí, borracha de dos de Lucario por parte de Chobut. 100 puntos en la línea inferior. Vamos a ver a Chippies, otro 100. Y entrando los 100 de Koopa, los 100 nuevamente. Ojo, Lucario y Gardevoir. 734-251. Este marcador está pasando a ser de escándalo. Vergil sabe que ya no hay mucho por hacer. Sigue pegando muy bien ese Espion. Clefa la mandan a descansar. Racha de dos. Muy bien ahí con Itels. Vienen 40 de Chippies. Le van a quitar el escudo. Y los metió. Se los marcaron.
vámonos a ver resultados finales. Que ya entró en tiempo, pero ahora sí que la animación llegó un poquito después. Pero sí los metió, ¿eh? Llevábamos 700, 832 a 251. El equipo de Darkrai con esa última anotación de Chipis que se despachó nada más 264 puntos. 7 Pero hubo alguien que estuvo asistiendo más que Iniesta en el Barça, ¿eh? Ñam con 11 asistencias se lleva los reflectores. Vámonos a datos de combate. ¿Qué tenemos por datos de combate? 90,000 por parte de Allen. El tanqueo, ojo, por parte de Chipis y la curación, evidentemente, por parte de Jackie. Nos vamos a ver a Ñam. Que tenemos 97,000 por parte de esa Clafable, 59,000 de tanqueo, pero ojo, Delta por casi por 1,000 más. Por 1,000 más, si no es que son un poquito más. 60,000 de Delta y el daño se lo queda a Vergil. Ojo, Vergil con 46,430. Un muy, muy, muy buen daño. Nos vamos a revisar aquí. Bien ahí, Psicorrayo. Muy bien ahí. Ibu no rompió ninguna regla, no ocupó premonición. Y todo bien, todo bien. Nos vamos al siguiente encuentro, chicos. Regresamos en 2 minutitos. Y continuamos. Regresamos. Ya tenemos listo la siguiente. Antesala la gana 1-0 el equipo de Darkrai. Recordando que este torneo se gana por puntos. Se gana por puntos y ahorita los que acaba de tener. 832 puntos ahí en esa tabla. Es que con esos 800 sobrepasa el equipo de Sun Steel Strike y está a nada de alcanzar a los líderes de esta
de esta competencia. Bien ahí. Mientras tanto, me confirman ambos teams, pagamos la predicción. Y empezamos otra en un momento más. Cuando vayamos en la fase de veto, empezamos. Ojo. Empezamos otra predicción. Que me confirmen ambos. Voy a preguntarles nuevamente si ya están listos. Dice ya aquí que ya. Ella ya y su equipo ya están listos. Esperamos al equipo de Teaser Soul Gaming. Y continuamos recordando que el último partido es tipo planta. Así es. Dice Ibu. Vamos a esperar al equipo de Teaser Soul Gaming. Teaser Soul Gaming. Esperamos. Al equipo comandado por el buen Vergil. Espero que todo esté bien por parte de ellos. Mientras tanto, podemos esperar un momentito más. Por ahí se apostaron. Ojo, Se apostaron casi 19. No, sí pasamos los 19 mil. Sí pasamos los 19 mil en las apuestas. 12 mil, 13 mil, sí. Fácilmente pasamos los 20 también. Y nos vamos a la siguiente. Mientras tanto, a los que van llegando y a los que nos dieron. Ahora sí que nos están siguiendo. Si ya no los mencioné, muchísimas gracias. Christopher, Adrián, José, Sisi, Sisifo, ojo, Sisifo, el buen Sisifo, Leo, Piratas, Giovanni, Astro, muchísimas gracias por seguirnos. No puedo poner canciones, mi queridísimo Suárez, ¿qué tal, cómo estás? No puedo poner canciones debido a que pues puede llegar a afectar, ¿no?, en la crónica o inclusive cuestiones de ruido, ¿no? Dice Jackie, dice Vergil, go, vámonos. Tenemos continuación de esto, lo gana 1-0 el equipo de Darkrai, pero le lleva una ventaja de 600 puntos, 832-251 es lo que le lleva de ventaja el equipo de Darkrai Heroes a Teaser Soul Gaming. Tenemos cambios, parece que sí, y Ángel es uno de ellos. Ahí está Ángel. Hay cambios. Entra el buen Ángel. Jackie, Showwood, Ibu, Allen. Jackie, ¿quién se fue? Ahorita revisamos bien un poquito más. Si Allen así saca las manzanas. Vámonos a mandar la siguiente predicción. ¿Quién ganará este buen encuentro de SG o el equipo de los Darkrai Heroes? Nos vamos. Siguiente predicción. ¿Quién gana este encuentro? ¿Quién? ¿Quién se lo lleva? El equipo de Deezer Soul Gaming aquí puede sacar puntos para que el equipo de Darkrai no siga subiendo. Lo necesita el equipo de DSG. Lo necesita. Tenemos baneos y está. Que Clefa curó demasiado. Ñam es una desconozco si es chico o chica, ahora sí que no tengo este dato a la mano, pero créanme, desde que lo he visto con el equipo de Teaser Soul Gaming, siempre me ha gustado su forma de hacer ese soporte, y ahorita lo demostró, siempre atento o atenta en cada una de las entradas y alguna de sus salidas. Vámonos. En preparativos finales viene el dodrio de Ángel. Fue un tremendo dolor de cabeza para los Quacking Bros en la ronda 1. Fue tremendo dolor de cabeza. No se lo imaginan. Ángel, que fue tanto el dolor que en el siguiente partido no lo banearon. Fue increíble. Y ahora lo viene de nuevo, a sacar este Pokémon tipo normal de primera generación al buen Dodrio. Ágil. Ojo. Vámonos. ¿Qué tenemos? Encuentro. Arrancamos. Uy, uy, uy.
Ñam con Jupa, Chopper trae al poderoso Duraludon, Vergil con Urchifu, Cinta Azul, ¡ah, caray! ¡Se lo dejaron libre! Delta con Slowbro y Perka repite con ese Cinderace. Ese fue el equipo de Teaser Soul Gaming. Revisamos al equipo de Darkrai. Tenemos a Jackie con Blitz y Cinta Verde, Showboot con ese Trevenant que se llevó el defensivo de la ronda 1 como mejor jugador en este rol. Allen con Delphox, Ibu con Nightel, Talola y Ángel con ese Dodrio. Tenemos partido y arrancamos 10 minutos más de Pokémon Unite aquí en la Liga Johto. Una nueva modalidad, un nuevo torneo. Ojo, vámonos a ver a Ñam con Jupa en la línea inferior. Duraludon en la parte inferior con Slowpoke. Y Vergil acompañando. Mientras tanto, no vinieron a apoyar a Perkar. Pensé que Jupa iba a ayudar un poquito a Perkar. Parece que no fue así. 2-1-2 del equipo de DSG. Darkrai Heroes. Tenemos a Jack en la parte superior. Por ahí viene sola, ¿eh? Phantom en la línea inferior metiendo buenos puntos. El primer tanto del partido. Delphox con el buen Allen en la parte del centro. Y tenemos a Bulpix Dalola con el buen Ibu. Ángel va a robar un poquito de jungla ahí con ese Dodwo. Ahí con ese Dodwo. Bien ahí por parte de Ángel. Ojito que lo pueden pillar. Le metieron todo el flow. Y lo van a alcanzar. No sé si lo alcance. No sé. Buenísima por parte de Jupa. No se les escapó la presa. Y tenemos a Vergil metiéndose en problemas con esa Delphox. Llega Jupa a apoyar un poquito. Qué buen portal por parte de Ñam. Buenísimo por parte de ese Jupa. 8 a 11 minutos. 8 con 50 en este momento. Por ahí viene Ángel con ese Dodwo. Ya está instalado también el buen Allen. Mientras tanto, vamos a ver si por aquí llega la evolución. Buen portal y se va de nuevo Vergil, el capitán, con ese cubo. Y por ahí vemos a Duraludon. ¿Qué podrá tener? No sé si venga con... trae Foco Resplandor. Ojito que los va a traer a raya. Y sea por el Dodrio. Vamos a ver la parte del centro. Por ahí va de nuevo Ángel a meterse en problemas. Pico Taladro. ¡Y Ángel cae de nuevo! ¡No! No lo están dejando hacer lo que quiere. Bien ahí por parte de Sablissi. Muy bien ahí. 11 puntitos, parte del minuto 8, 1, 2, 3 por el equipo de DSG, solamente Showboot ahí esperando. 4 con Duraludon. 4 con Duraludon. Es un dragón lo que trae. Ah, trae. No lo vi hace rato. Se va a ver. No alcanzó a irse en el portal. Y va a llegar a rematar. Buenísima kill. Otra kill más. Se lleva Cinderace. Bien ahí por parte de Slowbro llevándose a ese tanque. Por allá vemos a Ángel a meter algunos puntitos. Va por 10. Mientras tanto viene contragolpe o no del equipo de Teaser Soul Gaming. Viene contragolpe. No lo sé. 32 a 8 lo gana el equipo de Darkrai Heroes. Y nos regresamos a la parte superior, que por allá van dos a emboscar a ese Dodrio. Parece que va a tratar de intentar meter esos 5 puntitos. Ángel, creo que ya tiene su stack completo. Creo que ya lo tiene completo. Bajan allá abajo a 2. Bajan a 2. Perkar a defender. El ataque de 4. Regresa. Jupa se va. Racha de 2 del buen Ale. Le alcanza la valla. Hasta Jackie. Se va a la base con 14 de Overcard. Ojo. 120. 130. Por ahí alcanzaron a meter un poquito más. Se mejoró el Overcard bien. Regirock en la línea inferior. Y lo están empezando rapidísimo el equipo de Darkrai Heroes. Ojo con Perkar que se va. No alcanzó a meterse a robarlo. Lo asegura muy bien Allen con esa llamarada por parte de esa Delphox. Y Duraludon en problemas. Alcanzas a meter muy bien ese botón de escape. Y lo van a perseguir. No. Bien ahí. Tira un poco de trampas rocas para evitar el peligro. Y nos vamos a la línea superior. Ahí nuevamente Ángel molestando a Vergil. Y Ñam con ese Dodrio. Ah, caray. Ok. Ñam es chica, bien ahí. Ojo, muy buena support que es. La verdad, vámonos a la línea superior. Para los jugadores del partido estuvo a nada de empatar con Jackie por ahí en el support de la ronda. Y asegura Duraludon, buenísima con Urchifu también. Estamos viendo caer a Ángel y su Dodrio. No ha podido todavía entrar en calor ese Dodrio. Todavía no ha hecho de las suyas. ¿Cómo se espera? Ahí puede entrar ese Lucky. Viene ahí contra golpe del equipo de Teaser Soul Gaming. No pasó a más.
No pasó a más, racha de dos de esa del Fox. Muy bien por parte del buen Allen Dart, que le cayó de maravilla al equipo de Darkrai Heroes de esta adquisición directamente desde el equipo de Phoenix. Uy, juntos, se revienta la base. 215-8 el equipo de SG. Le están pasando muy por encima. Ah, qué buena kill. Uy, no dejó caer a Xanaitel. Se lo llevaron antes de que cayera y rematara a Vergil. Muy buena kill que consigue el equipo de Darkrai, salvando a Xanaitel, que a pesar de todo, después llegan a rematar. Bien ahí, esperando por ahí Jackie. Ojito, Upa hasta el momento no ha podido hacer de las suyas. Todavía no ha podido hacer de las suyas. Y ahorita menos, ya que no tiene los portales. Vámonos a ver nuevamente a Ángela Dodrio, que se va. Uy, estaba metiendo en problemas. Ojito con esta. Llega a recorrer, le mete el stun a ese Urshifu. Muy buena, Unite pega contra la pared, pero alcanza a sacar kill. Mientras tanto, ese Slowbro se puede ir. Buenísima por parte de esa Nightels. También mandan a descansar a Perkar. 39-40 free. Ojo, sí, son free. Te queda 21 y va a tratar de buscar Jackie. Mientras tanto, Allen y la Nightels por parte de Dibu resuelven muy bien ese Rey Steel. Otro objetivo más para el equipo de Darkrai. Vamos allá arriba, que Jupa los manda a traer con ese portal. Uy, todavía no está el X. 18, vienen buenos puntos. Se queda 2 para mejorar este Overcut. Muy bien ahí. Va a meter. ¿Quién mete? Los 16 de Urshifu nuevamente. Se va a la base. 94-339. Todavía le falta bastante al equipo del SG. Muy buena kill. Ahora sí la consigue Vergil, ¿eh? Fue a conseguir esa kill que se la debían. Y ahora viene contragolpe a la línea inferior. La base es, ya no existen bases en la línea inferior por parte del equipo de DSG. Le fueron a reventar base en ese llamado de Pupa. Muy buena Unite por parte de Allen. Con giro fuego rematan a Duraludon. Se va Perkar, no alcanzó a llegar. Niam hace portal. También se va Urshifu. El contragolpe no sale como lo esperado. Muy bien ahí por parte de ese Cinderace. Y Jupa se va, pero sin portal. Vamos a ver por allá al buen Shobu con Revenant defendiendo y resolviendo muy bien ese Regieleki. Y entramos en la recta de, ahora sí que los 8 minutos, se podría decir, ¿no? Lo que es lo habitual, ¿no? Para entrar a los 2 minutos donde se pelea por el Rayquaza. Y recuerden que pues, esto puede cambiar. Esto puede resolverse ahí. Vamos a ver si eso se concede para el equipo de Desert Soul Gaming o el equipo de Darkrai. Con estos puntos que llegue a anotar con un Rayquaza, ojo, le caerían de perlas. Así es, frase patentada por el buen Babo. Vámonos a ver Ángel, que viene por esos 17-34. No bueno por parte de Cedodrio. Bien ahí. Y ahí tiene puntitos, tiene otros más, pero ya no los va a poder puntuar porque viene Rayquaza. Viene Rayquaza y Duraludon. Ojo, No, Duraludon sin temor alguno viene a... se desatan las cosas. ¡Cay, Niam! Muy buena Unite por parte de ese Cinderace. Empiezan a derretir a todo el equipo de DSG. Lo empiezan a derretir y Urshifu llega a conseguir kill y se va. Limpiaron zona y le dejan trabajar ese Rayquaza. Racha de 3 de Allen. Se lo queda Ibu con esa Nightels. Vámonos a ver. 300 puntos en... ¡Uy! Le quitaron el escudo a ese Trevenant y viene del Fox. Allá arriba la capitana Yaki también hace lo propio. 556-200. Rompe Jupa. Viene a defender tanto Ángel como Ibu. Estos puntos pudieron ser más, pero atreven a lo mandaron a descansar con... le rompieron antes escudo, evidentemente era de hacerlo.
Y viene contragolpe. Aquí puede el equipo de DSG catapultar esto. Retienen a ese Dodrio de Ángel. Y vienen puntos. Pónganse de acuerdo. 262. Y van a ir a buscar más que contragolpe. Qué buen combat. 30 segundos. Tiene uno, viene otro. Y van a sorprender. Le recargó esa United Pupa. Está cayendo Showwood. Se va el tanque. Ángel no está. Ojo. Ángel no está y viene en contragolpe. También se fue ese Cinderace. Vamos a ver si llegan a meter algunos puntos más. Mientras tanto. Buen Unite por parte. Uy, no, llegó Ibu. Ya Duraludon va a hacer esto nada más. La demostración de dos Unites finales que ya. Solamente para tirarlas, para dejarlas ahí para la historia. Darkrai Heroes se queda con el combate 556 a 262. Y nos vamos al encuentro del combate tipo planta. Y Allen con 12 asistencias. Ah, caray. 16 de Jackie. Ojo. Es raro a la vez que cuando está Jupa en el campo, las asistencias se las quede algún otro jugador. Ahora sí que hablando por los dos equipos. Pero Jackie estuvo. Ya ni la ambulancia. Es más. No. Ñam, de 10 asistencias, se las queda Chopper con 11. Duraludon no vino fino en esta ocasión. Las kills de Perkar con 9. Vámonos a datos de combate. Chipinis, muchísimas gracias, mi queridísimo Chipinis. Qué bueno que aposté todos mis Cairo Points. ¿Qué onda, Chip? No me seguías, Chipis, tremendo, ¿eh? Ojo. ¿Quieres el Chipis que pienso que eres o no? Ah, salió Chipis hace rato y entró este Ángel. Ojo con esos cambios. El mayor daño se lo queda Ibu con 85.964 por parte del equipo de Darkrai. El tanqueo de Showwood. La curación de Jack. Y mientras tanto al otro lado. Ojo, el daño se lo queda el buen Perkar con 87.000. El tanqueo se lo queda el buen Delta. Y la curación por parte de Jupa de Ñam. Vámonos al siguiente encuentro. Que viene el tema.
Regresamos al partido temático. Muchísimas gracias, Esminar, por seguirnos. Vamos a cambiar el estadio. Así es. Esperamos confirmación de ambos teams. Y mi queridísimo bro Alexen, muchísimas gracias por esos 10 bits. Muchísimas gracias, mi brother, por esa donación. Y gracias por seguirnos, Chipis Smirnar, por darnos en el botoncito azulito y darnos main corazona. Esperamos confirmación. Allen. Ojo, 50 más. Tremendo. Muchísimas gracias nuevamente, mi querido Alexen. Ahí está Jackie. Y ahí está Allen. Hola, Coloritos. Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu noche a todos? Buen provechito. Y último partido. Yo creo que rankeamos un rato. No sé, dos partidas. El problema es que vamos a estar con delay. Virgil dice: ready, viene el temático tipo planta. Y vámonos para allá. Esto va 2 y va por goliza, ¿eh? Va por goliza del equipo de Darkrai. 832. No, 500. Ojo, ¿eh? 1282 puntos. Ah, ojo, ¿eh? A 513. Tremendo lo que estamos viendo. Y estos puntos. Esos puntos, lo que viene ahorita por el equipo de Darkrai, si llega a meter otra goliza, se queda como primero. Si los cálculos no me fallan, llevaban 1800, aquí estoy viendo, llevaban 1815, y ahorita llevan alrededor de 1300 puntos. Vámonos, que seguimos. Con esto, Jack con el de Ghost, Chipis con Leifion, Allen con... viene el décido ahí de Allen, ojo. Ibu con Binazor y Shobut nuevamente repite con Trevenant. Por el lado del equipo de Deezer Soul Gaming, vemos al Capitán Virgil con Leifion, Chopper con décido, a Yam con el de Ghost, Delta con Trevenant, y cerramos con el buen Perkar y su Binazor. Recuerden que este es el partido temático. El temático, y nos vamos a ver a Jack en la parte superior con el buen Chipis y su Eevee. Rowlet con Allen en la parte del centro y Bulbasaur y Phantom en la línea inferior. 2-1-2 por Darkrai. Vamos a ver al equipo de Teaser Soul Gaming. Tenemos a Virgil en la línea central. Rowlet, caray, esto sí se me hizo raro. Pero por lo que llega a ser la evolución de Decido. Ahí tenemos a Chopper y a Delta con Rowlet y Phantom en la línea inferior, y Glossifur con Yawn y el Bulbasaur por parte del buen Perkar. 2-1-2 por el equipo de Deezer Soul Gaming. El equipo de Taquito, así es, estaba, pero dijeron que no podían jugar y lo demás es historia. Pero pueden jugar con el equipo de Darkrai si es necesario, ya que tienen el mismo tag. Ese no es problema. Recuerden que se habló con los equipos y por el tag, cualquier jugador nuevo que ingresara o si tenían más comunidad podían jugar mientras tuvieran el tag. Esto se hace para evitar el paso del registro solamente con el tag. Es como la tarjeta de crédito. Ya solamente con el contactless lo hace rápido. Así es de fácil. Aquí también utilice. 2-0, minuto 8:50, nada pasó, todo tranquilo. Y la entrada de Leifion por parte de Virgil puede ser muy buena, ya que él es el jungla. Él tiene toda la facilidad de entrar y salir, al igual que Chipis, pero recordando que por nivel puede llegar a hacerlo más pronto el Leifion de Virgil. Nivel 6, nivel 5, lo acaba de cumplir el Leifion de Chipis, que vienen para el minuto 8, no solamente él. Viene también por ahí el Bulbasaur y el Eldegoss del equipo de Deezer Soul Gaming.
Y puede ser aquí la buena entrada. Y se posiciona mucho mejor y rapidísimo que lo hizo. Rapidísimo que lo hizo el equipo de Dark Reign. Uy, se los dije. Se los dije con esta entrada matadora y arrasadora. Queda el Irizor y también va a sufrir el mismo destino. Racha de dos de Berkeley. Racha de tres y puede ser venta. Vienen puntitos. No se cumplió. Le rompieron la base en un abrir y cerrar de ojos. 105 a 2. El equipo de Deezer Soul Gaming acaba de hacer antes del minuto 7 con 20. Oliforce. No, ¿qué pasó? ¿Cómo que Oliforce? No. 102. 105 a 2. A ver. No. Hasta se me descontroló mi wifi. No, tremendo, tremendo Picasso. Bienvenido, mi querísimo Picasso. ¿Cómo andas, brother? Vámonos, a ver en la parte. Uy, solamente está Ivysaur defendiendo. Mientras tanto, Chippy se fue a robar un poquito de jungla, incomodar ahí al equipo de Deezer Soul Gaming. Ojo con esta entrada. Bien ahí por parte de Selection. Llega a asegurar. Uy, estuvo a nada de robarlo. Erkin se va a descansar. Alcanzó a escapar nuevamente. Tremendo, tremendo Regilegi para el equipo de Darkrai. Unite a Boca Jarro por parte de CS y ahí rompen base. Muy bien ahí Allen. Muy bien ahí Allen. La hizo muy muy bien para mandarlos a descansar. Y no solamente el mismo punto con esa base en la parte superior. Viene Chopper y se va. Se va también Trevenant y ahora van a castigar a Ñam. Ya su Eldegoss alcanza a escapar muy bien por ahí pegando un poco desde Sidway. Y viene contragolpe 99 a 135. Este va a estar un poco difícil que lo llegan a impedir, ¿no? Muchísimas gracias por poner la predicción. Muchísimas gracias. Y ahora se la regresan. Ese Unite se mandan a descansar a Leifion. Bien ahí defendido. Una era para romper. Una era para defender. Tenemos Furia, Ráfaga Fantasmal por parte de ambos. Deciduay, muy bien ahí. Muy, muy bien ahí manejadas. Como lo decía, una para atacar y una para defender. Bien hecho por parte de ambos. Nos vamos a ver un poquito cómo va el otro Deciduay. Ahí tenemos nivel 11 por parte de Allen. En la jungla, él es el jungla. Y de la otra jungla, ¿cómo es que están las cosas por el Aphion de Evergill? Nivel 10. Por ahí tuvo unas muy buenas entradas y todavía... Ojo, con este soneo. Puede llegar a ser un poquito más. Ahora van a ir a buscar la base de arriba. Viene Chippies por 6 puntitos. Buena. Buena, ya se dio cuenta el buen Vergil, el buen capitán, que ya están en la parte superior. Ojo con estas flechas por ahí. Le bajaron demasiada vida. Demasiada vida a Selection. Regilegi lo va a empezar rapidísimo el equipo de Darkrai. A ver, esperen. Esperen que lo pueden robar. No lo robaron, pero se llevaron a Leifion. Muy bien ahí el Eldegoss de Jackie. Resolviendo muy bien. Se va Chopper. Racha de dos. ¿De quién? De Allen. De Allen. De Allen. Nos vamos a ver allá a la entrada de ese Regi. ¡Ojo! Buena ahí. No, tremendo, ¿eh? Tremendo Allen. Esas dos Unites han sido de lo mejor. Ojo con Minas, porque se queda con una muy buena kill. Y ahora también bajan ahí. 222 a 135. Se da la voltereta al equipo de Darkrai. Dio voltereta. Ya no tiene top el equipo de DCG. Ya tiene de entrada. Ojo, que la base central sí se puede romper. No recuerdo los puntos, pero creo que son con 3.000 puntos. Puedes romperla, Tiene un límite, así es. Yo pensé que era ilimitada. No, tiene un límite. Por ahí alrededor de los 3.000, si es que no estoy mal. 2.23. Llega a recuperar muy bien el equipo de DCG, ganando por la mínima. Muy buena de Allen. Racha de 2. ¿De quién? De Leifion, de Chippies. Muy bien ahí. Van a ir por él. Diego se empiezan a pegar. Danza pétalo. No, bueno. Se les escapó Ñam. Bien ahí. También se hace la autorrecuperación con cola de polen y vienen 40 de Chippies que son buenos, no buenos, buenísimos. Y llega Deciduay nuevamente con una Unite para impedir. Muy bien ahí Deciduay. Aún así le rompieron la base. Muy buena de Chopper y viene Trenan a defender. Se va de... Uy, es que cuchilla solar, hoja solar más bien,
Lo que yo creo que para, bueno, no sé si los demás piensan lo mismo, le quita la movilidad a Legion. Tiene que pararse un instante y ahora sí que decir no te muevas porque te voy a atacar. Creo que se puede seguir moviendo, ¿no? Pero ahora sí que no es lo mismo, como... Está difícil ahí. Y yo creo que hoja afilada, esa movilidad que le da es de lo mejor. Pero el daño que mete, ahora sí que hoja solar es muy, muy bueno. Y ahí lo puede robar, y se lo queda Leifion. Y se lo quedó con hoja solar. Muy bien por parte de Vergil haciendo, uy, pero tremendo, limpiaron zona. Ahora solamente se queda Treven en racha de 2. Ese Reggie va a entrar y ya qué importa. Leifion con racha de 3, va a ir por esos 46 al doble. Vamos a ver si lo llega a meter, lo impiden muy bien y hasta le van a hacer kill, tremendo. Bien ahí, 284 a 223, nos vamos al Rayquaza, ya no alcanzamos a conocer el rey de la línea inferior. Ya no lo alcanzamos a conocer, entró el rey y Leki. Y lo va a empezar el equipo de DSG, ojo que tenemos Unites. Y no están completas todas, Unites nada más en el campo. Buena Unite por parte de Allen, se comió todo el daño de Trevenant. Bien, deshizo From, qué buena From deshizo. Mientras tanto, Vinas ahora asegurando. No, otra vez se lo fue el equipo de Darkrai. Buenísima por el equipo de Darkrai. Está sacando buenos puntos. Racha de 2 de ese Vinas, o rompe el Trevenant del Showboot. Racha de 2 de Decido, ahí viene a meter su 100. También viene Vinas, Orkachi también, la jefa viene a meter sus otros 100. Vienen 12 por parte de ese Trevenant, 100 más por parte de ese Leifion. ¿De quién? Otra, no, ojo con la Unite, es Leifion. No, tremendo, Chippies. Ahora sí se le dieron, están rompiendo todo y todavía queda un minuto y vienen más puntos. No puede ser. Buenos puntos y van a ir a, pueden ir a conseguir más. Ese Ibu se fue a matar solito. Tremendo acto suicida. No bueno por parte de Ibu. ¿Qué fue? Ya no tenía nada que hacer y se fue a morir. Tremendo. Y Chippies va por 14 más. Esto es lo que se quiere ver, lo que se busca con este torneo. Que den todo por el todo. Peleas de Leifion, la va a ganar Chippies. La gana Vergil. ¡Ah, caray! Se le fue Chippies y le hace kill Vergil. Lo estuvo esperando. Muy bien, muy bien ahí el capitán del equipo de DSG, no dejándose contra Chippy. Mientras tanto se van todos los DSG, queda Trevena nuevamente y el de Ghost, que lo van a poner un poquito complicada con el aguante. Le cancelaron por la United, ese décido ahí se acabó, gana y tremendo lo que estamos viendo. 3-0 el equipo de DSG, recordando que esto solamente es referente a los partidos. Y 930 a 237, bárbaro. Bárbaro este marcador, increíble. Y un jugador del partido cometiendo actos suicidas, así como lo escuchan. 8-12. Y bien, así otra vez las asistencias de Jackie. Ojo con Jackie. 3-17. No, muy buena. Haciéndose support para el equipo de Darkrai. Mientras tanto, ojo con Shobu, también Allen, muy buenas asistencias. Las kills se las queda en esta ocasión el buen Allen con su Decidueye. Y vamos a ver a Chopper, jugador del partido, 3-6. Asistencias las reparte junto con Delta. Las kills se las queda a Vergil. Con 5 kills. Vamos a ver los datos de combate. 68-68. Ojo, 3-68 en los MVP. De otro lado, 86 por parte de Ibu. Nos vamos a datos de combate.
nos vamos. En un mañana temprano, si no estoy, en un ratito más se libera la tabla de posiciones. Así es. Buenos partidos, muy buenos partidos. Lo que estamos viendo. Y yo creo que con estos puntos vamos a hacer la suma. A ver, vamos a hacer la suma. Tenemos 930. A ver, revisamos 930. Luego fueron 550 y en el primero fueron 832. 2000, caray, demasiado. 2312 puntos por DH. Y del otro lado tenemos 237 en este último partido. Anteriormente 262 y 251, teniendo 750 por el equipo de DSG. Estos puntos catapultan barbarísimo, demasiado alto al equipo de That Right. Pues chicos, muchísimas gracias, nos vamos. Sin antes decirles gracias a todos los que nos siguieron, a esas donaciones, muchísimas gracias, Alex, y más que nada a los equipos por darnos tan buenos encuentros. Nos vamos a la Right, pero ¿a quién? Se pagó la predicción, muchísimas gracias. Nos vamos a la Right.